Hola, soy Chinato Torres, toco la batería desde muy chiquito. Este lugar en el que estamos es mi reducto, mi guarida donde toco, ensayo, doy clases, donde soy el mejor y el peor. Toco, según mi mamá, según mi vieja, desde los 2 años empecé a aporrear ollas, baldes, muebles con un par de cucharas y mi primer instrumento fue un bombo legüero que me regalaron cuando tenía 3 años. Después hubo, digamos que estuve muy entusiasmado con la música y la batería hasta los 7, pero también, viste, sos un chico y por ahí te importa más ir a jugar a la pelota. Bueno, amigo, a los 9 volví y no paré nunca más. No paré nunca más de hacer música, que es para mí una forma de vida, ¿no? Y bueno, obviamente escuché mucha muchísima música toda mi vida y pero uno siempre tiene sus referentes, ¿no? Entre los que puedo contar a, no sé, de los internacionales, llamémosle, John Bonham de Led Zeppelin, Bill Bruford de Yes, Billy Cobham, Carl Palmer, y después toda la gente del jazz que fui descubriendo, ¿no? Vi Nicola Jutta, Dennis Chambers, muchísimo. De acá, mi ídolo. Se llama Pomo, Héctor Lorenzo Pomo, que fue baterista de Invisible. Y tocó con Spinetta cuando se hizo ese enorme recital en Vélez de las Bandas Eternas. Pero bueno, digamos que la música ni siquiera tuve que elegirla. Soy esto desde que tengo uso de razón. Me siento afortunado que así se hayan dado las cosas, ¿no? Estas cosas que tengo acá, esta batería la heredé de un amigo mío que se llama Kobe Lardel, que él la estrenó hace muchísimos años. Y muy loco, porque estos platos son todos regalos de amigos, así que no puedo quejarme de los amigos que tengo. Estos hi-hats, estos Charleston, me los regaló hace como 20 años Pepo Bianucci de Chaco, que fue uno de los bateristas de Los Nocheros. Este otro plato, este Ray, fue un regalo de cumpleaños de Javier Malosetti. Y este nuevito, nuevito. Regalo de otro amigo, Marcelo Martínez, tecladista y compositor y líder de la banda Sweps. Así que toqué con cosas que son algunas viejitas y otras más nuevas, pero que quiero mucho y me acompañan desde siempre. Les estoy contando que hay un par de actuaciones este fin de semana en el que vamos a tocar el viernes en el Café del Tiempo con Matías Saluzzi en bajo y Fernando Nocetti. Ambos sobrevivientes de una formación que existió durante 3 años, que se llamaba Chino Básico. Y el sábado, en La Musa, viene banda nueva, que se llama River People, que es una canción de Joe Zawinul. Está integrada por Ángel Duende Flores en bajo, Ariel García en teclados y de nuevo Fernando Nocetti en guitarra. Si las cosas fueran simples.